Hola chicos, bienvenidos al canal Desastre, felices fiestas, feliz Navidad. Estamos en otoño de la serie 43 en Forza Horizon 4. Menudo vídeo tengo con el 4 y el 5, así que... Pero vamos, que creo que no he fallado, ¿no? Vamos a ver si hacemos algún evento mientras está renderizando el Filmora. Y ya veremos si no hay tirones o si con la grabación luego resulta que me pega tirones allí el que estoy renderizando. No lo sé, pero es que no tengo tiempo y voy a ver si puedo hacerlo así. Este se llama. Vamos a hacer este evento que parece también de Dirt Racing. Es que parecen todos de Dirt Racing, ¿no? Este fue, este también, igual. Y este también. Lo que pasa es que este es de circuito y este es de... Tienen pinta, ¿no? Lo de cross country salen árboles. Bueno, este se llama Exhibición del Solsticio y nos dan el premio un Lancia Stratos, que yo es que no lo uso para nada eso. Pero vamos a ver de qué. A ver de qué va esto. Ah, tenemos en la categoría de rally moderno, podemos de usar desde tuneo D100 en adelante hasta A800 en Dirt Racing, ¿vale? Y vamos para allá. Hay mucho abanico de para elegir. Eso está bien. En teoría. Pero me vuelvo loco y luego para buscar coche. Porque tantos luego ya me marea. Oí muchas cosas buenas acerca de este campeonato de otoño. Supongo que oiré más ahora que sé que participarás. Dos circuitos y una de punta a punto. Bueno, yo qué sé, sí, da igual. No voy a coger. Lo que no voy a pillar son estos de descarga, porque estos son de paquete de compra y eso no. Vamos a utilizar. Pues el caso es que no tengo ninguno tuneado. Así, ah, este mismo. Por lo único que tengo tuneado, este mismo voy a usar, porque estos no están tuneados, que da igual para lo que vamos a, yo qué sé, yo supongo que este valdrá. Y valdría quizá con cualquiera. En Forza Horizon 4. Nivel muy hábil, casi cualquier cochecito así un poquito medio medio en modo offline, claro, en los eventos pueden valer. Yo voy a intentar usar este, que no me acuerdo cómo iba. Y voy a poner, como es Dirt Racing, no sé en qué nivel estoy ahora. Tampoco sé este coche si merece la pena, si podemos ganar Invencible o algo de eso, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Ya veremos, ¿eh? No sé. Tengo ni idea. No sé cómo este coche. Yo creo que no. No me acuerdo cuándo lo usé ni nada y qué tal me fue. Pero vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Oh, no, la salida, qué mala es. Muy mala salida, no de Antonio impuesto. Esto no está en los presupuestos. Vamos, iba a decir presupuesto, pero es que no quiero tan rimar tanto, que no estamos tan poéticos. Aunque estamos en otoño aquí. No, es que no, y además no tiene aceleración este coche, qué malo. Qué lento es. Ahora sí, a lo mejor así. A lo mejor así se comporta como un coche potente. Si por algo le tengo yo también, pero lo mismo lo tuneé para nada. ¿Sabéis? Que lo mismo. Le pidió un tuneo y luego vi que no valía para nada y no lo usó. No, 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 no. Entra en su juego. Estoy entrando en el juego de este miserable roedor, maldito roedor. Y claro, voy mal. Voy mal. Fatal, mira por dónde van los primeros. A ver, aquí arriesgando a tope. A tope, digo yo. Si mira por dónde va el primero, si es que va lejísimo. ¿Dónde vais vosotros, macho? Encima esto me... Claro, tengo que quitarme esto de en medio y me van a estorbar. Me van a estorbar. A ver si me los quito pronto. O me quito yo a mí mismo de en medio. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Para qué quito yo el control de tracción y todo eso? Si de manera no hace nada. Yo se suponía que adelantaba un poquito más sin eso, pero es que no sé. La verdad no le veo yo rendimiento. Este coche no gira. No puedo ir muy, muy rápido porque es que no gira. Tengo que hacer aquí una historia muy tontas. A ver, este me querrá estorbar. Yo voy a hacer aquí la 12-13, como pueda. Vale. A ver si todavía puedo yo intentar alcanzar estos dos. Si no la lío mucho.
Ya he liado un poco, pero no mucho. Los tengo a tiro, más o menos. Los tengo a tiro, más o menos. Vale, esto no me estorbe, ¿eh? Que ya tengo a ese en el punto de mira. Deberá ser mi objetivo, no sé quién es, desde luego. Frena, 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 frena. Es que no tiene repli este coche, ¿eh? No tiene herbeza, no es vivo. Luego lanzado quizás sí sea mejor que este, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Lo dudo también mucho. Sí, sí. Sí, no, pero ahí le he liado yo. Ahí le he liado mucho. Es que no gira también, ¿verdad, chicos? No gira como yo como a mí me gusta girar. Es decir, mal. Ahí sí, tenemos ganado por la... Porque sí, porque ha sido cortés. Llega a ser uno de nuestro equipo de la prueba colaborativa y nos estampa contra algo. Eso está claro, pero menos mal que es un drivatar. Que si no, lo de nuestro equipo ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ahí he estado yo por tirar por lo sano, por cortar por lo sano, pero no ha influido. El coche no la para mucho y el otro no me ha atacado. O sea que vale, que he hecho bien en romper las vallas. Pues mira, no es una carrera aburrida, ¿eh? Aunque, bueno, invencible no deben de ser aburridas. Pero muchas veces sí, y sobre todo en Dirt Racing. Pues vale, pues... La primera, por menos, tenemos la primera. Por cierto, se me ha olvidado, tenía que ver con esta el volante intentado. Pero aquí en Dirt Racing, no sé, en Forza Horizon 4 no he probado. Vamos, supongo que irá igual de mal que en 5. Me irá igual de mal. Con lo bien que lo tenía yo... Bueno, bien no, lo tenía ajustado... Para por lo menos disfrutar un poquillo, pero es que porque, a ver por qué actualicé ni nada y elegí configuración así que trastoqué todo. Lo vi en YouTube y claro, a ver si le iba bien. En fin, no tendré la sensibilidad en salvas a la parte. Pero vamos, que no me vaya ninguna configuración que haya la gente. Ahora tengo un término medio, ahora no es que me va medio bien Road Racing para normal, para muy hábil o algo, pero me da disgusto y encima tengo que bajar a 720 los grados y antes iba en 900, iba mejor que voy ahora. A ver para qué toque, sí que a ver para qué toque, vámonos. Es que con esta salida, hijo... Madre mía, qué poca alegría tiene este coche. Y encima, esto me da disgusto. Venga, habéis quedado ahí por tonto o por listo. Aquí quizá con el control de tracción y estabilidad me habría ido mejor. Ya estamos. Incordiado. Mira que me ha empujado un poco. Me ha adelantado, me ha dado un golpe y dice, tira. Me ha dado un azote en el culo y se tira para la antena. Esto lo veo yo muy mal, ¿eh? Mirad por dónde van esos ya. Y esta no es un circuito. Este coche no vale. Para mí, manejo, ¿eh? Con mi manejo, este coche no hago nada. Y encima voy a acabar lejísimo de los otros. Mira qué curva hay ahí. Y estoy lejos de ello. Que está lejos significa que encima la voy a cagar. No voy a adelantar tiempo porque yo la hago peor las curvas que ellos. Hombre, me he acercado un poco, ¿eh? No sé, no, pero no, mira, estoy intentando acortar por el medio del campo, que porque esto es Dirt Racing, ¿no? Pero es que no me acerco, ¿eh? Madre mía, nunca, hacía tiempo que no se me daba tan mal nada Dirt Racing, aunque sea invencible o sea lo que dé la gana. Esto no puede ser, ¿eh? Que pues se estimo donde voy. Esto es una birria. Esto es una birria, pinchan un palo, chico. Por no decir otra cosa, estamos otra vez aquí. No, la misma. ¡Eh! ¿Qué hago? Tú pierdes tiempo, sí que pierdes tiempo, Bartolo. Tú nos llevas aquí. Ya sé dónde vamos a llegar. No. Bueno, por acaso, eso. Por lo menos, eso. Se te va adelantado otra vez el otro. Al que has hecho la pirula. Madre mía. Y el otro. Es que este coche es una mierda, chicos. Mira. No voy a poner tuneo de esta mierda, ¿eh? Vosotros usáis el que os dé la gana. No, mirad, que no, imposible.
Pero es que ni en la tierra ni en la carretera, ¿vale? También mi conducción, pero vamos, que no. No me gusta, ya está. Y fuera, fuera, fuera. Si el que adelante aquí alguno, no vale la cosa. No vale, no vale, no vale, no vale. Y ya está. Hemos acabado. Y aunque gane, ¿eh? Aunque gane, porque puede ser que gane al final, como siempre. Venga, y voy a ganar una. Uy, voy a ganar el premio al más volcado aquí. Pero ¿cómo va esto? Es que no, es que se pone un tonto perdido, tío. Se pone asquerosito el coche, ¿eh? Sí, yo. Que soy muy malo, chicos, yo lo sé. Venga, fuera, fuera, fuera. No voy a dar tuneo de este, ¿eh? No, no lo doy porque no, es una mierda. Ya está, no quiero que sufráis lo que yo. Ir con un coche más seguro. Que está muy fácil esta carrera también. Y mirad lo que estoy sufriendo yo aquí. No, vosotros no veis los chorrones de sudores que me caen por todas partes, ¿eh? Sudores frío, de sufrimiento, de como si estuviera picando una zanja de 400 metros de profundidad con una cuchara, pues igual. Y ya está. He dicho. He ganado porque yo qué sé. Pero así no sé. Así no es la cosa, ¿eh? Qué mal va el coche, qué lento, que. Uy, ahora así, ahora vamos a. Ya sí, es lo que yo suponía, que vamos a hacer aquí la carrera. Donde hemos estado con los saltitos y tal y cual. Pues bien, vamos a disfrutar. Venga, vamos. Aquí me está poniendo todo lo que dé la gana encima y. Va a ser un rollo esto, ¿no? ¿Qué tuneo llevo? ¿De quién será este tuneo? Tan malo. Vamos, es que ni siquiera es mío, ¿eh? Estoy por decirlo. Bueno, lo he dicho, ¿no? Esto, ni siquiera es mío. No, pues no lo sé, a lo mejor es mío. Pero no, es que yo creo que no. Lo que pasa, eso sí, que puede ser que como el siguiente tiene menos ideas que ahora todavía de tunear, pues sí, yo qué sé. Pero vamos, que ya estamos. Lo que decía, los tapones. He adelantado uno o dos y luego al final me han adelantado eso a mí. O sea que, no, vale, aquí esto. La pena sufrir por mi inutilidad. No sufres por mi inutilidad. Ya sufro yo solo. A ver, este coche sigue. Yo creo que sí en Calmorro, ¿eh? No, pues aquí no. Vale, vale, cuidado. Cuidado, 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 chico, chico, no he podido contigo, vale, ahora sí puedo. Ahora es mi zona conflictiva, mi zona muerta. Mira, que voy a ganar el campeonato, me da igual ganar que perder. Uy, oh. ¿Dónde voy? Yo no estoy para hacer derrape de esto, que uno ya tiene su categoría de malo, malo, malo. Hola, bueno, qué diferencia me llevan, esto me está entrando en ansia viva, voy a aportar por donde pille. Y no adelanto nada tampoco, claro. Aquí también voy a cortar. Lo siento por mí. Y aquí. No, 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 no. En la que me dé contra la pared, la hemos liado. Porque pierdo tiempo. Madre mía, que no. Que voy muy mal. Fatal. Por menos un tercero, ¿no? Como los premios estos de la lotería. Por menos dame un tercer premio. O un quinto premio. Un quinto, no, el tercero. Como mucho. Oh, mira, mira, mira. Regalo, un regalo también. Entonces me toca, la siguiente me toca a mi volcar. Recordadlo, chicos. Recordad, chicos, que la siguiente me toca a mi volcar, sí. Si un volcar a la vez. Esto no lo he visto nunca yo. Bueno, yo he visto alguna vez que sí, una vez. También me he visto mi vuelco, ¿eh? Pero he visto que alguna vez volca alguno. Me parece. Creo recordar ahora, es que no sé. Yo creo que sí, ¿eh? He visto volcar alguno de estos, pero dos. A la vez no, ¿eh? Tanta pena les doy al pobrecito, me tienen que dar tanta ventaja. Yo voy por aquí. He descubierto que oro. Tú estás muy cerca. Es que no le saco nada. Y eso que estoy arriesgando aquí como un condenado, chicos. Estoy arriesgando aquí todo a la vida. Y venga, me toca volcar. Quita, quita. Déjame a mí que tengo que volcar. Tengo que pillar velocidad para hacer un vuelco bonito. A ver. No, aquí que voy a pillar velocidad. Ya aquí voy más mal que nada. A ver. Pongámonos el traje de faena. Uy,
Es que si han volcado lo otro, yo tengo derecho también. ¿No? Pues no. Ahora resulta que no. Este coche no es bueno para volcar. Para hacer el pino ahí. No es bueno para nada. Bueno, el coche, el tuneo. El coche. Anda, y ahora saco ventaja de, con todo lo que estaba sufriendo. Ya resulta que vamos a ganar con diferencia. Pues vaya, el arroyo, ¿no, chicos? Vamos por el campo. Qué roseta esta gente. Qué cosa más rara, ¿no? No son tan raras, pero bueno. Me ha gustado eso del vuelco. A ver si me acuerdo, lo pongo de foto de portada. De segunda foto de portada. O de tercera. En el vídeo, mientras... Antes de que se inicie el vídeo, pues esas capas que pongo antes. A ver si me acuerdo que hago un recorte de esa. Madre mía. Lo que pasa es que se ha visto muy poco tiempo, ¿no? Porque pasa muy cerca, muy rápido. Venga, 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 venga. Me quedo aquí dormido pensando en cómo lo voy a hacer. Es de Guasnew. Bueno, y este coche tiene tuneado Guasnew. Madre mía. Yo no voy a recomendar este tuneo. ¿O sí? Sí, por lo menos si alguien lo quiere usar. ¿Dónde era esto? A buscar aquí. Si no lo ha borrado ya. Ese uno no, no. ¿Qué era? ¿B700? Sí. Aquí, venga. 126. 174. Vaya uno que he hecho. Luego me confundo, claro, porque parecía un 7. Entonces, por ponerle la nariz al 1. Parecía un 7. Es que... ¿Qué coche? ¿Subaru qué? Ya sabéis que en la descripción del vídeo están los tuneos. 2005. Pongo 2005 y ya está. Pues ya está, chicos. Me han dado el Lancia Strato. Ese dudo mucho que lo pueda vender. Pero vamos ahí, no. Vamos a hacer la rutina. Rutinaria. Yo es que soy muy rutinario. Ahora me he dado cuenta de una cosa. Ya actualicé la gráfica. Y ahora me hace una carpeta de Forza Horizon 5. Antes que me salían en una carpeta de grabaciones. Así, que ponían... Bueno, porque se puede cambiar el nombre seguramente, pero... Unknown, desconocido, eso, que no sé cómo se dice en inglés bien. Pues así se llamaba, y ahí estaban los vídeos. De todo, todo que grababa iba ahí. Pero ahora me creo una carpeta, aquí tengo... Aquí he vendido el de ayer, el Toyota Celica. Vale. Que me sale para Forza Horizon 5 una carpeta específica. Yo no sé si me habrá hecho alguna... trastada al actualizarse la gráfica, porque siempre o me borra el micrófono o me hace alguna historia para no dormir. Alerta subasta fuera, ¿no? He cobrado, ¿no? Bueno, ¿y para qué he cobrado? Bueno, era poco, ¿no? Pero me la han comprado directamente, si es que esa es otra. ¿Sabes? Me la han comprado directamente. Le quitáis el... Bueno, tenía compra mínima muy poco, vale, no me pasa nada, no pasa nada. Subasta, ¿dónde voy yo? Hombre, empezar subasta aquí. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué Lancia Strato, ¿no? ¿Era eso? Era Lancia Strato, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que me la vi negro una vez que lo tuve. No sé si al final lo tuve que tirar. Es que no se puede rebajar precios, es que es una mierda. Voy a poner 24 horas por llegar aquí, pero vamos, que no. Esto será carne de cañón, o lo tiro, dejo que se borre ya donde dé la gana y ya está. Venga, dale, aceptar. Bueno, chicos, pues el siguiente que haremos, Autoshow, hola de nuevo, hola, hola. Aquí será este, pero nada, de momento no. Espero que os cuide mucho, feliz Navidad, saludete, muchísimas gracias por acompañarme todo este tiempo y vale, como nadie lo va a escuchar, pues nada, feliz Navidad otra vez.